Nosotros, gracias a Dios por esta nueva semana laboral y a todos ustedes por estar en compañía de CNC Telero Producciones y Gente con Voz. Yo soy Sofía Patiño, les doy una cordial bienvenida porque tenemos muchos invitados esta de la jornada electoral, de la época previa a las elecciones, pues va por muy buen camino. Estamos empezando un proceso cada día más movimiento, más candente, y bueno, aquí tenemos a los candidatos. Hoy se encuentra con nosotros Cristian Vargas, candidato al Consejo por Cambio Radical número 1. Cristian con K, ¿no? Bienvenido, Cristian. Gracias, Uy. Gracias a ti por la invitación y gracias pues a los televidentes también. ¿Por qué Cristian con K? Cuéntenos qué es eso. Bueno, es una cuestión bastante particular porque mis padres pues fueron muy inquietos en la parte espiritual. Ellos desde muy pequeños pues les inculcaron el catolicismo, pero mi padre, por tanta viajadera en el extranjero y en el mismo Estados Unidos, conoció mucho el budismo. Uh-huh. Y pues me imagino que le llamó mucho la atención porque la K de... Claro, porque en su momento dado él nos llevaba, inclusive fuimos a algunos templos budistas en su momento, nos enseñaron a meditar y todo el cuento, y nuestra oración pues era muy católica. Uh-huh. Padre Nuestro, Ave María, el Angelito de la Guarda y todo el cuento, pero también teníamos nuestra cuestión con principios hasta Krishna. Entonces mi papá en un momento quería, digamos, poner esa connotación budista. O sea que casi se llama Krishna usted, algo así. Casi me pone Krishna. Krishna Vargas. Muy bien, Cristian. No, pero chévere, interesante porque todo tiene un sentido. Yo la primera vez que vi su nombre que era con K, yo decía, bueno, ¿y ese por qué con K? O sea, uh-huh. ¿Cuál es? Se quiere diferenciar, pero hay una historia. Tiene un porqué, sí. ¿Y cómo ha sido Cristian en esa parte, verdad? De tanto de tanta inquietud espiritual de los papás, ¿usted qué tal? No, siempre he sido muy inquieto, muy... he alabado a Dios, yo creo que desde niño. Me encantaba cantarle a Dios, improvisaba desde muy niño cantándole a Dios. La verdad, fue un niño muy tímido en mi infancia, entonces digamos que me desguardaba mucho en las cuestiones de Dios. Y cuando me tocó viajar muy niño a Estados Unidos, digamos que la transición fue bastante difícil. Tenía 4 años, iba a cumplir 5 años. Claro, fue muy difícil entrar a un kinder allá en Estados Unidos, sin idioma, complejo. Entonces desde muy niño digamos que mi guardián fue Dios, y con el que me prendía siempre desde niño era con él, y le cantaba cuando lloraba y me sentía triste. Y pues ahora mi papá pues ya no vive, mi madre es devota cristiana, ella inclusive asiste a la iglesia, pero sí, somos muy entregados a la cuestión de Cristo y a los principios espirituales. Bueno, Cristian, usted es tulueño, ¿no? Yo soy tulueño. Licenciado en inglés, ha hecho varios cursos a nivel internacional. Me he certificado, de inglés, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, he podido certificarme. Pues yo arranqué hace 13 años, arranqué muy joven a enseñar inglés porque mi madre tenía una empresa en Estados Unidos, una microempresa de conservas de frutas, de chontaduro, ya importado y todo el cuento, pero por cuestiones de la vida la estafaron. Perdió hasta lo que no tenía, le tocó, quebraron, entonces nos tocó retirarnos de la universidad. Yo estudiaba acá en Tuluá, en la UCEBA, estudiaba Ingeniería Industrial, pero en ese momento yo tenía como 19 años y hubo una transición muy importante en la vida de nosotros, donde mi mamá, pues muchachos, tienen que trabajar. Entonces teníamos una habilidad que era el inglés, entonces mi madre nos impulsó, hágale pues muchachos, vamos pues con el inglés, miremos. Uno a ver hasta practica lo que sabe. Y gracias a Dios, pues digamos que arrancamos, yo arranqué haciendo mis personalizados, mi hermano fue el primero, fue mi primer maestro también, aprendimos juntos, luego ya empecé con las certificaciones, trabajando con diferentes instituciones, Instituto Meyer, luego entré a SESCOD a enseñar también, Colegio San Juan de la Loma, diferentes instituciones aquí en el municipio, y fui cogiendo experiencia, y a medida que fui trabajando me fui certificando de manera internacional. Okay. Y pues ahora estoy en mi trabajo de grado, terminando mi trabajo de grado como licenciado en inglés como lengua extranjera. Qué bien. Esa parte de estar en otro país, de crecer en otro país, le dio una cultura diferente y obviamente una visión diferente de la vida. Sí, claro. ¿Cómo la ve usted claro. ahora aquí en Tuluá con respecto a esto? Claro, digamos que eso te da unas ventajas, sobre todo en la parte de autoestima, en la parte de emprendimiento, en que vos tenés un panorama muchísimo más amplio. Cuando nosotros nos fuimos para Estados Unidos, digamos que Colombia no era muy no era como muy recurrente el usted poder viajar al extranjero, era más bien hijo de madre, llegaron los gringos, me acuerdo que... y colombianos también había como cierto rechazo, exacto, era difícil.
pero y no fuimos de migrantes, nosotros no nos fuimos a vivir pues la vida del rico, el millonario. Me acuerdo que mi mamá, en su, cuando recién llegamos el primer año, le tocó vender empanadas en pleno New York, en la Boulevard, debajo del tren. Fue bastante complejo, pero se hizo famosa con unas empanadas de camarones. ¡Ah, caramba! Le fue bien, lastimosamente fue muy inocente y la contrató una señora en un restaurante, la contrató un restaurante y le robó la idea. Entonces, pero sí, pero son cosas que particularizan, pero mi mamá fue una mujer muy emprendedora, ha tenido muchos negocios. Y digamos que ese ejemplo nos ayudó mucho a nosotros, a mis hermanos. Somos 5 hermanos varones. Uh-huh. Y los 5 tenemos esa chispa de emprendimiento. Y mi papá también fue un emprendedor ni el berraco. Vendía café puerta a puerta en Estados Unidos. Uh-huh. Vendía filtros de agua. O sea, siempre fueron muy emprendedores. Y yo creo que eso es lo que en estos momentos, digamos, nos tiene en este punto. Claro. ¿Por qué quedarse en Colombia? Pues la pregunta es porque una persona como usted que podría quedarse por allá a buscar otros horizontes, ya vivió, conoce el idioma, se defiende. ¿Por qué estar en Tuluá? Sí, inclusive mi familia, la mayoría de mi familia, mis hermanos viven allá en Estados Unidos, igual que mi mamá. Ella va y viene, pero mi mamá es ciudadana americana. En su momento, cuando regresamos a Colombia, nosotros vimos que aquí en Tuluá, pues la verdad, nos ha ido bien. Hemos tenido empleo, hemos podido ejercer la cuestión del inglés y enseñar inglés. Entonces, digamos que no ha habido como esa necesidad de venga, yo me voy a buscar otra suerte, porque de todas maneras, si vos te vas para el extranjero, las oportunidades son muy diferentes. Aquí yo soy un profesional en la lengua extranjera, ya soy una persona más que habla inglés, entonces... Un latino más. Exacto. Pablo, usted tiene pinta de gringo, usted encajaría. Sí, eso me han dicho. Pero realmente, Cristian, la pregunta que uno siempre dice, si el sueño americano entonces, que no, que Estados Unidos, que la machera. Yo creo que eso ya no existe. Yo creo que si vos te vas para Estados Unidos, te das cuenta que allá la vida es muy compleja. Inclusive hoy en día, con el presidente que tiene Estados Unidos, es más complejo aún ser un emigrante. Uh-huh. Allá el estudiar es costoso. Allá usted pues tiene oportunidades de trabajar y de laborar y de pronto tener un ingreso, y pues obviamente digamos que todo fluye más fácil. Uh-huh. Y vos puedes obtener las cosas materiales de manera también más fácil, cosas muy buenas materiales, pero en realidad no es lo de uno. O por lo menos mi pensar no es llenarme de cosas materiales ni tener como oportunidades laborales o de lucrarme como tal, sino realmente uno crear un impacto, porque pues allá vos te individualizás, aquí vos te puedes hacer algo más colectivo. Claro. Y eso es lo que nosotros hemos optado. Cuando hablo de nosotros, es que mi hermano y yo, los mayores, nos quedamos en Colombia y hemos emprendido un proyecto de 13 años ya en torno al bilingüismo, y digamos que eso es lo que ha hecho tanta diferencia. Yo esto no lo puedo hacer en Estados Unidos. Claro. Aquí en Colombia sí lo puedo hacer. Claro, aquí se puede ejercer. Bueno, y precisamente quedarse en Tuluá y esta aspiración al consejo, ¿por qué? ¿De dónde nació ese deseo de la política? Hace 8 años nosotros iniciamos, cuando nos dimos cuenta que Luis Fernando, que Chiri iba para el consejo, su primer consejo. Nosotros nos unimos a Luis Fernando con una propuesta. Nosotros no dijimos, venga, que queremos hacer política y queremos un puesto o tener algunos beneficios por la cuestión política, sino que nos acercamos con un proyecto de bilingüismo. Nosotros trabajamos un sistema y un método propio. Nosotros inclusive lo redactamos nosotros mismos, mi hermano y yo. Y ese método consiste en enseñarle a la colectividad, es decir, una institución de inglés normalmente te enseña a ti en un espacio controlado como un salón de clase. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es coger una comunidad completa de miles de personas y le enseñamos inglés. Okay. Por medio de un sistema tecnológico, o sea, utilizando los ambientes virtuales, utilizando la educación virtual como tal, pues, utilizando un único sistema de enseñanza y aprendizaje de los niños y los profesores también. Uh-huh. Y utilizando también una ambientación, o sea, contextualizando el lenguaje y la cultura del lenguaje en todo el entorno. Ese es uno de nuestros propósitos como institución. O sea, la Tuluá bilingüe, de la que en algún momento también hablaba Chiri, en una de sus propuestas. Exacto, sí, Chiri está muy sujeto pues al proyecto que nosotros venimos trabajando hace 8 años. Yo te cuento algo, Sujei. En Colombia hay un malentendimiento en cuanto a la aplicación de la lengua extranjera. Aquí en Colombia se enfoca mucho en poder
digamos, capacitar mejor al docente de inglés. Sí. Aquí hay mucha falencia en la cuestión del inglés. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no somos un país donde se habla inglés en el entorno. Entonces el docente que se gradúa, licenciado, que se gradúa de inglés aquí en Colombia, carece de esa práctica, de esa interacción con la lengua extranjera. Entonces, a la hora, de pronto. Exacto. Entonces es difícil y pues hablamos de niveles de competitividad de un C1. Un C1 es un docente que tiene todas las capacidades y aquí llegan hasta un A2. O hasta y alguno, un B1. Un B1, es como y eso lo es muy, muy bajito para un docente, empezando por ese paso. Pero se concentraron fue en eso, y me parece que es mucho más allá. Hay que darle un contexto al niño, hay que darle un contexto al profesor, hay que darle un sistema único de aprendizaje y de enseñanza, y que todas las instituciones hablen un solo idioma. Uh-huh. Eso es lo que hay que hacer en Colombia, y pues eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a ser pioneros en Colombia y en Tuluá, vamos a ser el epicentro del bilingüismo a nivel nacional. Claro, ¿cómo lograr esos propósitos, traerlos a través del Consejo Municipal? ¿Cómo lo haría Cristian Barros? Bueno, a través de la gestión. Obviamente no, digamos que la virtud que tiene un concejal es poder gestionar. Nosotros vamos, ya hemos hecho gestión sin ser figuras políticas como tal. Hemos traído universidades acá, hemos tenido contactos con la UCEBA también. Tenemos un proyecto muy grande con la UCEBA que ojalá se dé. La idea es que haya un convenio con una universidad en Estados Unidos que se llama Lipscomb en Nashville, Tennessee. Un delegado ya vino acá, conoció, habló con el rector inclusive de la UCEBA, y la idea es crear, aprovechar que la UCEBA tiene cada 6 meses está sacando licenciados en lenguas extranjeras, y aprovechar esos licenciados y crear una gremiación de bilingüistas, crear además unas posibilidades en el turismo donde se puedan emplear de una de inmediato, crear un contexto general, tanto en la universidad como en el municipio en general, que inclusive usted suje cuando salga usted de su casa comience a ver avisos. Súper. Que sean en inglés y en español. Buenísimo. Que realmente se cree esa cultura y claro, esa necesidad. Dios mío, yo tengo que aprender inglés. Y que la gente, hasta la gente más básica, pueda entender lo que significa una palabra en inglés. Eso. Y que la va relacionando con lo que usted dice, contextualizando con la realidad. Exactamente. No solamente un poco de palabras que le dicen, sino que las vuelva a práctica. Exactamente. Buenísimo. Esa es uno de nuestros proyectos bandera, porque son 6, ese es uno de los 6. Cuéntanos de los otros proyectos. A ver, nosotros vamos a darle duro a la parte del deporte. Sabemos que por medio del deporte, así como Luis Fernando lo sugiere en su propuesta, es una manera de alejar a los niños de cosas malas, de las drogas, de la delincuencia, etc. Y sabemos que si se crean eventos recurrentes en Tuluá, eventos deportivos, en todas las disciplinas, vamos a crear 2 cosas. Primero, vamos a ocupar los pelados. Y segundo, vamos a crear entretenimiento para el municipio y para las familias. Y ese entretenimiento va a crear un dinamismo en la economía, porque se va a poder inclusive crear turismo. Entonces yo creo que es un todo, el deporte va a beneficiarnos mucho en ese aspecto. Claro. Vamos a traer figuras importantes del deporte nacional aquí a Tuluá, hacer exhibiciones también para crear más atracción. Para que inspiren también. Exactamente, hay que inspirar, y hoy en día nosotros los jóvenes, porque pues obviamente, digamos, necesitamos mucha inspiración. Yo soy una persona que necesito motivación. A mí un líder que no me motive, deje así, sí, porque claro, obviamente no me sirve. Claro. Pero en este caso sí vamos a traer figuras, la parte deportiva es esencial para eso. En una tercera instancia, el turismo. Vamos a promover con Luis Fernando la parte del turismo, el corredor turístico vía La Marina, La Moralia, corredor gastronómico, queremos impulsarlo, y por la vía del Picacho queremos darle duro la parte deportiva, crear que el Picacho sea un corredor turístico pero visible, y que se hagan competencia, inclusive que puedan traer personas alrededor de Tuluá para esos sitios, que conozcan realmente que nosotros tenemos mucho deportista y tenemos también mucho que ver aquí en la parte rural de claro, Tuluá. Claro, hay mucha práctica deportiva hacia el Picacho, eso hay que potencializarlo también. Exactamente, exactamente. Yo soy un amante, por ejemplo, de running, me encanta el running, estoy haciendo una actividad de plug-in, inclusive con mi equipo de trabajo, que consiste no solamente en correr, sino que corremos y vamos recogiendo la basura que está alrededor de nosotros. Esa es una de las actividades que estamos promoviendo, ya hicimos una el domingo anterior, dentro de 15 días la vamos a volver a hacer, y la idea es que la gente se vaya integrando. Nuestras propuestas son de acciones, no de palabras, siempre son de acciones. Por ejemplo, otra propuesta que nosotros tenemos es la parte de la cultura. Sí. Mi hermano y yo venimos, desde hace 13 años que yo enseño inglés, venimos trabajando también la parte cultural.
¿Cómo? Haciendo eventos culturales donde asisten pruebas de talento, de niños, de adolescentes, y hemos podido sacar pelados que inclusive en su momento no sabían qué estudiar y hoy por hoy son músicos y se graduaron como músicos porque pudieron estar en esos eventos que nosotros hacemos, que siempre lo enfocábamos en el inglés, pero salieron cantantes en inglés, salieron guitarristas, bateristas. Teatro hemos podido hacer también en inglés, en el Teatro Sarmiento hemos hecho muchos eventos en pro de la parte cultural y hemos visto que es una gran excusa también para alejar los niños de los malos hábitos y acercar a las familias, a los hijos y a esas actividades culturales. Entonces no solamente vamos a crear cultura con los intercolegiados culturales, sino que también vamos a crear cultura trayendo figuras de nuestra región. Claro. Así como lo vamos a hacer con el deporte, lo vamos a hacer con la parte cultural. Bueno, una cosa que llama la atención es que usted ya viene trabajando con la comunidad desde tiempo atrás. Es la primera vez ya que postula su nombre al consejo, pero ya ha venido haciendo un trabajo social. Precisamente, ¿se cuenta con el apoyo? ¿Qué le dice la gente con la que usted trabaja? Sí, nosotros hemos podido, así como Dios nos dio la virtud de poder manejar la lengua extranjera, digamos, bien, porque yo la manejo, digamos, que las dos, el español y el inglés, lo manejo como si fueran nativos. Uh-huh. Esa virtud que Dios nos dio, nosotros la regalamos también a la comunidad. Yeah. Hemos podido enseñar inglés en Campo Alegre de manera gratuita. Muchos niños hemos podido becar con necesidades económicas y hemos podido aportarle ese granito de arena. Y hemos podido hacer también la labor social con respecto a la parte ambiental y hemos podido hacer labor social en la parte deportiva. Uh-huh. Entonces, está en nosotros nos encanta esa parte, nos encanta aportar, dar nuestro granito de arena en pro de esa comunidad. Y ahora en el consejo, pues eso va a ser más fácil, en el sentido de que ya eres una figura, ya puedes llegar a impactar de una manera más positiva. Ya hay un reconocimiento también de una labor social desarrollada. Pero pues la pregunta que uno se hace es si la cultura y el deporte, hacia donde usted también está enfocado, son como las cenicientas del presupuesto. ¿Cómo arañar, cómo sacarle de aquí, de allí, para que realmente, y cómo convencer al mandatario de turno, sea quien sea, obviamente usted apoya a Luis Fernando Campo Chiri, cómo convencerlo y cómo hacer que entre todos haya una sinergia para que esa cultura y esa recreación no sean como siempre, como los programitas de siempre, por allá, como algo chiquito, sino que sea algo grande realmente? Bueno, primero, yo creo que es esencial de que el que esté obviamente como alcalde en ese momento vea esa misma necesidad. Si caso tal, de todas maneras, digamos que hay unas prioridades que eso sí no se pueden en infraestructura, en educación, que ellos van a tener en cuenta, pero digamos que en este caso van a tener un concejal que va a gestionar. No necesitamos solamente el dinero para poder gestionar ese tipo de actividades, es poder traer, inclusive, nosotros hemos podido estimar inversiones de otras instituciones al municipio. Es gestión, es gestión. Yo digo que es traer acá, si vamos a crear una competencia, aquí necesitamos es, por favor, ¿quién nos regala para hidratar los pelados? ¿Quién nos regala esta parte? Y no creas, uno pidiendo, sí, es tocando las puertas y nosotros nos distinguen por ser personas que gestionan y que nos movemos, somos totalmente proactivos. Entonces yo creo que independientemente del alcalde, si está Luis Fernando Campo, las cosas van a fluir. Uh-huh. Si no está Luis Fernando Campo como alcalde, sabemos que de todas maneras vamos a tener un equipo de trabajo que va a ser muy proactivo en pro de esas actividades. Entonces no quiere decir que se van a parar esas actividades. Okay. Una de las cosas, Cristian, es precisamente que cuando se espera la gestión, pues ahí es donde entran los concejales a jugar. No todo es plata, es cierto. No solamente podemos decir, no, es que el presupuesto no alcanza, es que no hubo la disponibilidad presupuestal, sino esa gestión. Recordemos que el Ministerio de Cultura, el mismo Coldeportes, tiene muchos programas que se pueden aterrizar solo con gestión. Exactamente. Solo con gestión puedes atraer miradas hacia unos proyectos que son obviamente en beneficio de una comunidad. Y lo que vos decís, o sea, Coldeportes, la gobernación, inclusive entes internacionales pueden llegar aquí a hacer inversiones. Nosotros en su momento hemos hablado con instituciones internacionales, que es, inclusive hay una institución en el mismo Lipscomb, ellos son unos misioneros, donde imparten la educación de manera gratuita en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Porque aquí no están, porque no hay gestión. Nadie les ha hecho venga. Sí, exactamente. Nosotros como concejales tenemos una virtud, que es el inglés.
Ese inglés me va a ayudar a mí a conectarme con otros países, con otras instituciones. No quiere decir que va a ser un concejal que no va a permanecer en el país o que no va a permanecer en Tuluá, sino que vamos a hacer un consejo que vamos a poder traer personas, instituciones internacionales a que vengan y miren acá que hay posibilidades. Uh-huh. Hacer exhibiciones deportivas de otros países es muy fácil. Uh-huh. Aquí podemos traer misioneros, licenciados, educadores, aquí a Tuluá, a que enseñen gratis en instituciones públicas. Uh-huh. Y eso simplemente con gestión. ¿Qué les tiene que dar? Lo mínimo. Darles vivienda, alimentación, digna, obviamente. Claro. Y esa gente se viene para acá a ejercer sus, sus habilidades. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a conectar el mundo con Tuluá. Eso es lo que nosotros vamos a lograr. Esa parte de recreación y cultura va muy unida a la parte de educación. ¿Qué ha pensado, Cristian, con respecto al tema? 100%. Pues llevo 13 años en la parte de la educación. Reconozco las fortalezas que tiene la educación en Colombia, pero reconozco también mucho de las debilidades que tiene. Y definitivamente una de ellas es la parte, digamos, la lectura crítica o el criterio que el pelado tiene cuando llega a una instancia de la universidad. La comprensión de lectura, ¿no? Es ese difícil. Es el coco de los estudiantes. Exacto. Casi siempre. Y esa es una de las fallas también porque la lengua extranjera no es un fuerte para nosotros. Uh-huh. A nosotros no nos inculcan desde niño, nos enseñan unas bases gramaticales de nuestra lengua materna y nos las enseñan hasta cierta edad. A duras penas hablamos bien el español, la verdad es esa. Sí, es cierto. Y el español es muy complicado. No debe ser así. Nosotros nos tienen que dar esa estructura gramatical, nos las tienen que dar desde que arrancamos primero hasta que terminamos nuestro 11avo grado. ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros nos va a dar una, digamos, tener conciencia de nuestra lengua materna y poder nosotros expresar en español, claramente, sin errores a la expresión, poder expresarlo de manera fluida. Uh-huh. Si vos le entregás a un niño, ya con esas capacidades, le entregas una segunda lengua, la va a aprender muy fácil, porque ya tiene una lógica dentro de ese lenguaje. Mm. Si yo ya tengo una estructura, yo te hago una, es muy sencillo, sujei, ¿qué es un adverbio? ¿Qué es un adjetivo? Son cosas esenciales de la lengua. Sí, un sustantivo, el adverbio. Se la preguntan los jóvenes en día y se quedan... ¿Mm? ¿Qué es un adjetivo? Ah, no, sí. Que describe, que no es qué. Pero en realidad, si vos tenés esas bases sólidas, no, es que un adverbio es esto, un adjetivo es esto, un sustantivo se conjuga así, ta, ta, ta. Si yo ya lo sé en mi lengua materna, cuando yo le entregue a usted una lengua extranjera... ¿Va a ser más fácil? Va a ser mucho más fácil. Claro. Esa es una muy buena, un buen razonamiento, Cristian. Precisamente, como nosotros no sabemos hablar bien nuestro español, a duras penas lo hablamos. Dicen que es el idioma más difícil del mundo, ¿no? El español, hasta para nosotros. Te imagínese hablar inglés. Por eso es que mucha gente, y lo otro es que cuando la gente está aprendiendo español, no le gusta. Generalmente la gente rechaza el español cuando lo están enseñando en la escuela. Es verdad, es verdad. No hay una empatía hacia nuestro propio lenguaje, imagínese. Hacia exacto, tú lo has dicho. Uy, no, entonces hay mucho, mucho trabajo por delante. Vamos a hacerle, tenemos mucho trabajo, pero tenemos también mucha competencia para lograr esos objetivos. Y somos un equipo de 130 profesionales en estos momentos que nos estamos rodeando, pues obviamente la campaña de Luis Fernando Chiri, y yo represento esa colectividad. Uh-huh. Nosotros somos familia, amigos, que siempre trabajamos en pro de un objetivo, que es el mejorar las posibilidades para los tulueños. Y lo hemos demostrado en 8 años, hemos hecho muchas cosas por Tuluá, no necesitamos pregonarlas, la verdad, muchas de las cosas las hacemos de corazón, las hacemos de sentimiento, porque queremos realmente favorecer nuestro Tuluá. Amo a Tuluá locamente, yo creo que he ido a muchas ciudades en Colombia, pero Tuluá siempre es para mí, y los extranjeros que hemos podido traer acá han dicho Tuluá es una cosa loca, es un vividero excelente, y si han visto en la revista Forbes hace más o menos unos 3 años, Tuluá estaba entre los 5 vivideros más favorables a nivel mundial de vivir, por el clima, por la cercanía, por tantas cosas que nos benefician de Tuluá, y por eso vamos a hacer que Tuluá sea un ícono a nivel nacional y, si Dios quiere, a nivel continental. Y el tema del empleo, Cristian, tema de empleo y seguridad, siempre lo preguntamos porque, digamos, bueno, empleo, seguridad, salud, digamos, es lo que siempre nos preocupa a todos los ciudadanos. Bueno, en el tema de del empleo, nosotros somos emprendedores. ¿Sabe? Yo constituí una empresa hace 5 años con mi hermano, se llama My House. Esa escuela de inglés, digamos, que me ha enseñado a mí a entender lo difícil que es tener un negocio y una empresa aquí en Tuluá, en Colombia en general. Pero también me ha dado ese bagaje para yo entender
también de que se puede ayudar inclusive a otros emprendimientos a crecer. En Tuluá lo que necesitamos es oportunidades. En la cuestión del empleo es dinamizar esas posibilidades de empleo con el mismo turismo, con el mismo deporte turístico, con las mismas posibilidades de educarse y traer otras instituciones. El empleo, no se trata de promover el empleo informal, pero sí se trata de crear esa dinámica, de que inclusive ese coliseo de ferias que tenemos nosotros acá, que es inerte casi todo el año, no funciona. Exactamente. Uh-huh. Eso hay que cogerlo y eso hay que darle posibilidad de que las personas... Aquí hay que crear turismo, aquí hay que crear una dinámica entre las mismas personas que rodean, obviamente, digamos, nuestra economía. La industria tiene que llegar a Tuluá. Luis Fernando tiene un proyecto muy interesante donde él quiere traer industria a Tuluá, sacarle o omitirle impuestos por ciertos años, unos años importantes, y que ellos sean atractivos, obviamente, y que Tuluá sea atractivo para ellos y que ellos puedan llegar acá a instalarse y generar 500, 1000 empleos. Y eso se puede lograr, solo es gestión. Y en la parte de la salud, sabemos que aquí hay un problema de salud complejo, sobre todo por la inconsistencia que hay en la salud. Uh-huh. A vos te atienden una cita, usted está enfermo y puede estar muy enfermo y su cita de la ANA un mes y medio. Sí. Y yo creo que eso se puede, por lo menos se puede mitigar cuando usted crea una veeduría más estricta hacia por lo menos las EPS. Y con Luis Fernando Campo tenemos esa propuesta. Vamos a crear unas veedurías hacia las EPS muchísimo más cercanas, vamos a estar muchísimo más pegados de ellos, realmente interesarnos porque estén atendiendo la comunidad como debe ser. Claro, y el tema de la seguridad que también nos preocupa. Bastante preocupante. Nosotros, pues, digamos que el tema de seguridad viene, para nosotros el problema en general es el desocupe, la falta de oportunidades. Suhey, y yo creo que si se crean esas mismas, esos eventos culturales, esos eventos deportivos, esas oportunidades de estudio, esas oportunidades de yo aprender, de tener habilidades, de que el SENA se vincule aún más, podemos hacerlo con otras habilidades, yo creo que eso va a alejar mucho los pelados de la delincuencia, porque es que no nos digamos mentiras, los pelados aquí en Colombia los están matando antes de los 21, 22 sí, años, son pelados jóvenes. Terrible. Entonces, si logramos impactar esa juventud, dándole ocupación, dándole oportunidad, dándole un buen consejo, yo creo que podemos disminuir muchísimo lo que es la delincuencia, lo que es la parte... Claro. La informalidad. Sí, la luz aleja la oscuridad, porque exacto. Finalmente cuando llegan actividades, las mismas personas que están haciendo delincuencia, pues se apartan, porque exacto. Ven que hay un ambiente positivo, igual con los eventos viene la policía, la defensa civil, etcétera, entonces hay un diferente ambiente en esta parte. Cristian, pues nos parece muy interesante, 33 años, aspira a ser parte de esa renovación del Consejo, a la exacto. Que, digamos, Tuluá le está apuntando, así lo vemos, Tuluá le está apuntando una renovación del Consejo Municipal este año, y pues creemos que usted también es una de las personas jóvenes que tiene mucho para aportar y que tiene muchas ideas y que tienen ganas de llegar aquí. ¿Por qué votar por Cristian Vargas? Cristian Vargas es una persona muy entusiasta, una persona con buena experiencia en la parte de la educación, en la parte laboral, en el emprendimiento, en la parte empresarial. Cristian es una persona que conoce mucho de Tuluá, he vivido siempre en Tuluá, así haya viajado en mi infancia, conozco muy bien las necesidades del municipio. Y Cristian es una persona que se rodea de ganadores, de emprendedores, de más que políticos, personas que buscan realmente por medio de la política llegar al ser, llegar a la persona. Vamos a trabajarle duro la parte social, vamos a apoyar, vamos a impulsar los proyectos que tengan que ver con renovación en la parte social. Entonces, Cristian Vargas es una opción muy positiva para los tulueños, para la parte de la educación, y es una opción muy positiva para crear una dinámica en la parte económica del municipio. Vamos a promover muchas cosas y vamos a impulsar muchas cosas. No vamos a hacer un consejo de solamente ir a debatir, sino que vamos a llegar a un consejo donde vamos a aportar con hechos, hechos. Muy bien, Cristian. Y pues así rápidamente, ¿cómo les ha ido con los chiribici y los ciclocaseos de Chiri?
Eso ha sido una experiencia bastante bacana. Usted también está pedaleando, ¿no? Sí, claro, yo tengo mi valla y todo el cuento, los tuluños ya me han visto por ahí. Es admirable como les gusta a las personas cuando se trata de cosas innovadoras, y lo que más les parece impactante a las personas es cuando lo ven a uno, porque te preguntan, ¿y cuánto te están pagando? Y otro, ¡ay, es que ese sos vos! Ajá. Y ven a Luis Fernando Chiri también en su Chirizizi. Entonces la gente se siente cercana y me han pedido la tarjeta, venga, yo te ganaste mi voto, me han dicho, te ganaste mi voto, porque te ven realmente untado de eso que tiene que ver la política. Ha sido una experiencia bonita. Algo diferente, ¿no? Claro, y queremos hacerlo así. O sea, no queremos contaminar, no queremos hacer unos caseos de miles de personas donde obstruyamos tráfico, donde hagamos una contaminación auditiva exagerada, contaminación visual. Nosotros hacemos lo de nosotros con unas 6 bicicletas, otros se han integrado a nuestro andar, pero sí lo estamos haciendo de una manera muy orgánica y sana. Esa es la idea. Pues, Cristian, muchas gracias. Cristian Vargas, candidato al Consejo por Cambio Radical número 1, por acompañarnos aquí en Gente con Voz. Y bueno, esperamos verlo más adelante. Gracias a ti, Suhey, gracias a todos por estar acá escuchándome y viéndome ese poco de parla que les acabo de echar. Muy bien. Gracias, Cristian Vargas. Y vamos a hacer una pausa en Gente con Voz. Ya regresamos con otro invitado.